Good evening, everybody. Can you hear me? Good evening, teacher. Hello. Chair. Hi, how are you? Hi. Okay, let's begin. Comencemos entonces. Comparto por acá la pantalla donde nos habíamos quedado. Ok, me indican si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo, por favor. Hello, ¿me escuchan? Yes, yes. Ah, ok. Yes, yes. Ok, thank you very much. Ok, comenzamos entonces. Permítanme. Sería acá un momentito, dejar de compartir y luego nuevamente porque algo salió extraño. Aquí vamos. Ok, perfecto. Decíamos, ok, según la clase de ayer, si se acuerdan, estábamos viendo el uso de los possessive adjectives, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Vamos a hacer un repaso muy, muy rápido, que van en función del poseedor, es decir, de quién es. Así, si el poseedor es I, entonces el possessive adjective es my. Si es we, el possessive adjective se vuelve our. Si es you, entonces se vuelve your, como en este caso, your umbrella. Si es he, es his umbrella, porque es de él. Okay, si es she, sería her, porque es de ella, her. Y luego they es their, porque es de ellos, their umbrella. Tenemos por acá algunas entradas en el chat. Oscar Susana Castellanos, presente, bienvenido, muchas gracias. Y tenemos it's, ¿verdad? Cuando el pronoun es it, ¿verdad? Como en este caso, Oxford is famous for its university. Oxford es famosa por su universidad, es decir, la Universidad de Oxford. Lo otro que habíamos dicho era que los possessive adjectives se utilizan siempre en conjunto con un sustantivo. So we use my, your, his, etc. plus a noun. Okay? My hands, my clothes, his new car. Dije my clothes, perdón, era our clothes, his new car, your best friend, her parents, their room, etc. Tenemos acá entrada en el chat, Arles Ernesti López, presente, bienvenido. Let's continue. Habíamos dicho de nuevo, ¿verdad?, que van en función del poseedor o de quien estén relacionados directamente, con quien estén relacionados directamente, perdón. Si es de Sandra, entonces todo lo que sea de Sandra, ya que es una persona con la quien no estamos hablando, sino que es de quien estamos hablando, entonces todo es her, todo lleva el possessive adjective her. Así, si este es su carro, este es her car. Si este es su esposo, her husband. Si estos son sus hijos, her children. ¿Ok? Todo lo que sea de Andy, si no estamos hablando con él, sino más bien estamos hablando de él, ¿ok? Va a llevar el possessive adjective his. Así decimos his bicycle, porque es de él. His sister, porque es la hermana de él. And his parents, porque son los padres de él. Así que todos llevan his. Y en este caso, Mr. and Mrs. Lee. No estamos hablando con ellos, sino acerca de ellos. Así que, si este es el hijo de ellos, entonces sería their son. Their la hija de ella son. Sería their daughter. Ok, y si son los dos hijos, sería their children. ¿Verdad? Entonces, siempre recuerden eso, va en función del poseedor. Herbert Toya, presente. Bienvenido. Y, bueno, también hicimos unos ejercicios acá. Como les comentaba ayer, este ejercicio incluso se puede hacer sin necesidad de ver el árbol genealógico. Es bien sencillo. ¿Por qué? Porque nada más tenemos que decir, I saw Sarah. Oh. Ya sabemos que es de Sarah. Entonces, simplemente decimos, I saw Sarah with her husband, Philip. Ok, I saw Laura and Steve with, decimos, their children, ¿verdad? I saw Steve with his wife, ¿ok? Porque es de Steve. Podríamos perfectamente quitar el árbol genealógico e igual podemos resolver el ejercicio fácilmente. I saw Gary with his brother, porque es de Gary. Entonces, I saw Laura with her brother, ¿ok? Porque es de ella, de Laura. I saw Sarah and Philip, dos personas, with their son, Tim. I saw Laura with her parents, and I saw Emma and Robert, two people, with their parents. Y así. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Aquí viene la parte nueva. Possessive pronouns. Mucho cuidado con esto, ¿verdad? Y
pongamos muchísima atención porque es fácil confundir los possessive adjectives con los possessive pronouns, pero no son la misma cosa. Si bien están relacionados, no son exactamente lo mismo. Y ahorita van a ver cómo se emplean. Possessive pronouns, tenemos mine, yours, hers, etc. Estos son diferentes, si usted se fija. Tienen estos cheques, estas personas, ¿verdad? Están a sus nombres. Le dieron este cheque en su trabajo, probablemente. O por algún otro motivo. Entonces, si ustedes se fijan, Sue lo está sosteniendo. Le pertenece a ella misma, ella está hablando. Entonces ella dice, mine. Mine. ¿Y qué será mine? Mine es un possessive, pero no es un possessive adjective, es un possessive pronoun. Y así, mine sería como en español decir mío, mía, míos, mías. También puede ser, veamos bien aquí, el mío, la mía, los míos, las mías. ¿Ok? Así va. No estoy seguro si lleva tilde eso. Quiero ver. Mío, mía. No se lleva. Sí, llevan. Uy. ¿Qué pasó acá? Llevan tilde. Lo siento. Hay que cuidar también esos aspectos. No, que soy profesor de inglés, no de español. Se me perdona. Ok. Entonces, así es como va, ¿verdad? Al decir mine, solo esa palabra puede significar mío, mía, míos, mías. Puede ser el mío, la mía, los míos y las mías. Todas esas palabras van, digamos, expresadas en una sola palabra en inglés, que sería mine. Ahora, no es lo mismo mine que my. ¿Qué? My es simplemente mi o mis, ¿verdad? Que es lo que hemos estado estudiando el día de ayer. También lo estudiamos al principio de la primera sección, de la primera unidad. ¿Ok? Pero mine es diferente. Eso es un possessive pronoun, ¿verdad? Que significa mío, mía, míos, mías, el mío, la mía, los míos o las mías. Seguimos acá. Ahora el cheque es de ambos. Es de Sue y es de Joe. Así que como es de ambos, ellos dicen ours. Ours, que sería nuestro, nuestra, nuestros o nuestras. También puede ser el nuestro, la nuestra, los nuestros o las nuestras. Todos esos van con la palabra ours. ¿Qué sigue acá? Tenemos yours. Ella se lo está entregando a usted o se lo está entregando a la persona con la que está hablando. Así que dice yours. ¿Qué significa? ¿Qué será en este caso? ¿Quién me puede decir? ¿Qué será yours? Siguiendo la misma lógica que estamos viendo. Salvador Hernández. Tuyo. Es suyo. Suyo o tuyo, suyo. ¿Verdad? Si le habla de tú, tuyo. O si le habla de vos, tuyo, ¿verdad? Si le habla de usted, suyo. Y así. ¿Ok? Puede ser entonces tuyo, tuya, tuyos, tuyas. El tuyo, la tuya, los tuyos, las tuyas. ¿Ok? Todos esos. Yours. Y luego decimos este que está acá. His. Ahora, no le pertenece a ella, le pertenece a Joe. Pero si usted se fija, ella no está hablando con Joe. Está hablando con usted. Está hablando con la persona que está viendo la pantalla en este momento. Así que le pertenece a un tercero. Tercera persona de singular. His. Sería en este caso suyo. Es decir, es de él. ¿Verdad? Igualmente puede ser suyo, suya, suyos, suyas. El suyo, la suya, los suyos o las suyas. ¿Verdad? En este caso es suyo. Este cheque que tengo en la mano es de este caballero que está aquí atrás, entonces dice es suyo, es de él, ¿verdad? La misma lógica se sigue con hers. Hers. Aquí no se ve muy bien, pero morenito aquí el muchacho no se le ve bien la cara, pero está viendo también a la pantalla, está hablando con nosotros, así que sería hers, que es de ella. En español parecido a este anterior, es suyo, suya, suyo, suyas, el suyo, la suya, los suyos o las suyas. ¿Ok? Hers. Y finalmente tenemos el último. Cuando estamos hablando de algo que le pertenece a varias personas, o sea, más de una, en este caso, varias personas con quienes no estamos hablando, sino de las que estamos hablando, entonces sería theirs, ¿ok?
que sería también suyo, suya, suyo, suyas, el suyo, la suya, los suyos o las suyas, ¿verdad? Así es como se utiliza. Entonces, para nuestra conveniencia, aquí lo tenemos desglosado con un poquito más de detalle, ¿verdad? El pronoun es I, subject pronoun, el possessive adjective es mine y el possessive pronoun es mine. Aquí tenemos ejemplos. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho el día de ayer que los possessive adjectives, es decir, no esto que estamos viendo ahorita, sino lo que vimos ayer, los possessive adjectives siempre van acompañados de un sustantivo, ¿verdad? Entonces, aquí lo podemos ver, dice, it's my money. It's my money. My, que es el possessive adjective, va acompañado de money. It's my money. Pero luego veamos esto. Podemos decir también, it's mine. El possessive pronoun no va acompañado de un sustantivo. Simplemente decimos, it's mine. Es mío. ¿Verdad? Este dinero es mi dinero, dice usted. Y luego dice, es mío. Ok, it's mine. Por acá me indican Enrique, María Magdalena, Carlos David Portillo. Tienen inconvenientes, no podemos conectarnos por fuerza mayor. Bueno, vamos a contestar aquí rapidito, nada más. Por algún motivo estoy perdiendo la presentación al cambiar de pantalla. Veamos. Solo un momentito, les contesto por WhatsApp. A los compañeros que no pueden conectarse. Ok, continuamos. Luego dijimos, ¿verdad? Para el caso de we, que sería aquí, ¿verdad? Possessive adjective es our y el possessive pronoun ours. Ok. Karen Yulisa, por fin he logrado conectarme. Ok, bienvenida. Ok. Ejemplo, it's our money. It's ours. Es nuestro dinero. Es nuestro. Ok. María Magdalena tiene una consulta. Good evening, teacher. Good evening. I'm not speaking. Why? En una reunión. Ah, you're solo in the meeting. Vamos a escuchar. You're in a meeting. Okay. Only listen. Okay. Thank you for letting me know. Gracias por avisarme. Okay, perfecto. Acá tenemos entrada de chat. Buenas noches, teacher. Soy Juan Carlos Portillo Sarillo. Voy a conectarme, estoy presente. Excelente. Bienvenido, Juan Carlos. Ok, luego tenemos you, ya sea singular o plural. El possessive adjective es your y el possessive pronoun yours. Por ejemplo, digo yo a usted le estoy dando cierto dinero y le digo it's your money, ¿verdad? It's yours, es suyo o es tuyo también, ¿verdad? En el caso de he, el possessive adjective es his y mucho ojo con este, mucho ojo con este porque el possessive pronoun también es his, ¿ok? Así que no nos vayamos a confundir acá. Ahí está el his, que es el possessive adjective, que es el que vimos ayer, y está el his, que es el possessive pronoun. Ejemplo, it's his money, es su dinero. It's his, es suyo. Ok. Good evening, dice Saúl Martínez. Bienvenido, Saúl. Luego tenemos she, Ever Alballero. Buenas noches, logré ingresar. Ok, bienvenido, Ever, se me olvida ahí. Ever, perdón. En la otra clase tengo un alumno que se llama Ever. Ok. Tenemos. En el caso de she, el possessive adjective es her, possessive pronoun es hers. Como en este caso, it's her money, es su dinero, it's hers, es suyo, es de ella, es decir, ¿verdad? Por acá, Saúl Martínez dice, estaré conectado con algunas dificultades, estaré sin video. Ok, gracias por avisar. Luego tenemos they. Finalmente, ¿verdad? Their es el possessive adjective. Theirs, el possessive pronoun. Decimos, it's their money, es su dinero, es decir, de ellos. It's theirs, es suyo. ¿Ok? Ahora, esto es a grandes rasgos lo que vamos a ir viendo sobre los possessive pronouns. Podemos, acuérdense que siempre esta material adicional se lo voy a pasar por medio de WhatsApp, ¿verdad? Así como ayer. Veamos acá, possessive pronouns. Mine, yours, hers, etc. ¿Qué tenemos aquí?
we use my, your, etc. My, your, his, her, our, their, plus a noun. Eso es lo que dijimos ayer. Va en conjunto con un sustantivo. Decimos my hands, your book, etc. Ok, por ejemplo, my hands are cold. Is this your book? Helen is in her house. It's their problem, not our problem. Ok, es su problema, no nuestro problema es. Ok, si ustedes se fijan acá, todos los possessive adjectives, vamos a acercar, todos los possessive adjectives van acompañados de un sustantivo, de un noun. My hands, your book, her house, their problem, our problem. Pero ¿qué pasa con los possessive pronouns? ¿Qué son estos? Use mine, yours, etc. without a noun. Hay que ocuparlos sin un sustantivo. Cuidado, con esto no van sustantivos, no se los vaya a poner, ¿de acuerdo? Tenemos unos ejemplos acá. Dice, is this book mine or yours? ¿Ok? Is this book mine or yours? ¿Este libro es mío o es tuyo? ¿Ok? No decimos mine book, no decimos yours book, ¿verdad? Se ocupa sin un sustantivo posteriormente. Decimos, that is Helen's house. Esa es la casa de Helen. It's hers. Es suya. Es de ella, ¿verdad? It's hers. No decimos it's hers house. Ya no va. Y tenemos finalmente it's their problem, not ours. ¿Verdad? Es su problema, no el nuestro. Solo por dar un ejemplo, ¿verdad? Una manera un poquito egoísta de ver las cosas. It's their problem, not ours. Franklin de la O, presente, bienvenido. Ok. Les invito siempre, si tiene alguien encendido el micrófono, hay que apagarlo si no estamos participando para que no haya interferencia, ¿verdad? Ok. Parece que por ahí tienen prendido el micrófono. Ok, sigamos. Ahora, veamos acá cómo le dice ella, él a ella. My heart is yours, baby. Mi corazón es tuyo, le dice. My heart is yours, baby. ¿Qué está utilizando aquí el primero? My heart. ¿Este es un possessive adjective o un possessive pronoun? Cecia. Possessive adjective. Correct. Okay, possessive adjective. Y el siguiente, yours. Possessive adjective or possessive pronoun? Possessive pronoun. Possessive pronoun. Así es. Así es. Le dice, my heart is yours. Pero mi corazón es tuyo, le dice. Okay. Cecia. Pero ahí ella le contestó que era problema de él, no de ella, ¿verdad? El problema de él, no mío. Okay. Bueno, y lo último que había mencionado en la diapositiva anterior, use his, which is a possessive adjective, plus a noun. Use his, a possessive pronoun, without a noun. Aquí hay un ejemplo. Is this his camera or hers? Aquí decimos his camera. Este his es un possessive adjective. Pero luego le contesta la otra persona. It's his. Es suya, es de él, ¿verdad? Este ya sería un possessive pronoun. Ok, ahora cuidado con esto, lo que les mencionaba anteriormente, en el caso de his, es el único de todos los, es el único entre todos los casos, ¿verdad? En que el possessive adjective se escribe igual que el possessive pronoun. Así que ahí para que no nos confundamos, ¿verdad? Acuérdense que son igualitos, pero en el caso de los demás sí son diferentes. My, mine, our, ours, your, yours, her, hers, their, theirs. Casi que solo hay que agregarle una S a todos, a excepción de mine. Before we continue, do you have any questions? ¿Tienen alguna duda? Sin dudas. Ok, vamos entonces. Hora de hacer un ejercicio. Complete the sentences with possessive pronouns, mine, yours, etc. Number one, I need a volunteer. Empezar a hablar más en inglés. Okay, I need a volunteer. Who wants to participate? Cecia,
Number one, please. It's my money. It's mine. It's my money. It's mine. Okay, aquí ven ellos, están peleando por el dinero. Los dos dicen, it's mine. Que es mío. Number two. Okay, thank you, Cecia. Number two, I need a volunteer, please. Volunteer, please raise your hands. Voluntarios. Number two. Wilbert. Number two. Yes. Is your bag is your? It's your bag. It's yours. Yours. Okay. It's your bag. It's yours. Very good. Thank you. Yes. It's your bag. It's yours. Okay. Very good. Number three. Volunteer, please. Number three. Veamos sin miedo. Karen Yulisa, luego Adán Iglesias. Okay, Karen, number three. Adán, number four. Luego María Lourdes, number five. Okay. Tengan la manita levantada mientras no hayan participado para que no se me olvide, por favor. Karen Yulisa, number three, please. It's our car. It's ours. It's our car. It's ours. Tiene compañía por ahí. Thank you, Karen. Mi niña okay. Estudiando inglés también. Ah, qué bueno, mire, qué bueno. Eso. Así es lo mejor. De hecho, eso recomiendo yo. Si ustedes pueden poner a sus hijos a edades muy tempranas a estudiar inglés, lo van a agarrar más rápido, mucho más rápido que ya cuando están más grandecitos. Ok. Adán Iglesias, number four. They are shoes. They are her shoes. They are their shoes. Mm-hmm. They are his. Let's take a look. They are her shoes. Cuando decimos her shoes, nos indica que le pertenece a una dama, ¿verdad? Entonces no puede ser his. Sería they're her shoes. Her shoes, este. Her. 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 Falta ahí un poquitín. Hay un problemita con esa palabra. Veamos, tal vez María Lourdes nos puede ayudar con la número 4. Their her shoes. Their hers. Their hers with an S. Ok. Muy bien. Sería hers con una S, ¿verdad? Their hers. Son suyos. Ok. Thank you. Oscar Susana, number 5. It is their. It's her house is your. Okay, it's their house. It's? It's a their. It's theirs. Con esa, okay, it's theirs. Okay, good. It's their house. Good. It's theirs. Siempre tengamos acá mucho cuidado porque no es lo mismo, digamos, la palabra her que la palabra hers, ¿verdad? Lo mismo en este caso, no es lo mismo their que theirs. Uno es un possessive adjective y la otra es un possessive pronoun. Así que it's their house, it's theirs. Es su casa, es suya. Es decir, le pertenece a dos o más personas. Thank you, Oscar. Number 6. I need a volunteer, please. Number 6. Carlos Edgardo. They are my gloves. They are. That's number 7. Number 6. They are your book. They are yours. They're your books. They're yours. Okay. Son tus libros. Son tuyos. Okay. They're your books. They're yours. Okay. Good. Thank you. Adán Iglesias, number 7. They are my glasses. They are mine. They are mine. Correct. Okay. They are my glasses. They are mine. Son míos. Okay. Los lentes. And number 8. Very good, Adán. Number 8. Volunteer, please. Salvador Hernández. Sería. It's his
coat. It is his. It's his coat. It's his. It's his. Aquí va el caso en que el possessive adjective se escribe igual al possessive pronoun. Very good. Thank you, Salvador. It's his coat. It's his. Es su abrigo. Es suyo. Es decir, de él, ¿verdad? Okay, very good. Así es como van los possessive pronouns. Y aquí vamos a estudiar algo muy importante también que va dentro del tema. Whose. Súper, súper útil y súper importante. Whose es un question word. Si ustedes se acuerdan, al final de la unidad pasada, que sería la sección número 3, que terminamos de estudiar el día jueves, aprendimos cómo hacer preguntas abiertas con el verb be, que eran las information questions. Y vimos que podían comenzar con varias palabras, con what, when, how, why, how much, how many, etcétera, etcétera. Y está esta también, whose. Whose es un question word. También es una palabra que podemos ocupar para comenzar una information question. Tenemos por acá en el chat. Ok, José Benjamín dice, perdón por no participar, estoy en clase, pero también trabajando en un documento del trabajo urgente. Ok, no hay problema. Gracias por avisar y gracias por estar conectado también. Ok. ¿Qué tenemos acá? Whose. ¿Y qué significa whose? ¿De quién? Whose, ¿de quién? ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Veamos bien acá. Llega esta chica y de pronto encuentra esta bolsa, pero no sabe de quién es. Entonces ella dice, whose bag is this? Dice, ¿y esta bolsa de quién es? Whose bag is this? Aquí hay otro ejemplo. Whose book is this? Si usted se encuentra un libro de pronto ahí, este libro no es mío. ¿De quién es? Usted pregunta, whose book is this? ¿De quién es este libro? Whose book is this? That means, is it your book? His book? My book? Etc. Whose book is this? ¿Cómo se utiliza entonces? Usted va a utilizar whose y luego dice aquello por lo que está preguntando y luego is this, y si fuese plural, are these, como hemos estudiado anteriormente también. Y aquí hay más ejemplos. You can use whose with or without a noun. Y esto es bien importante. Usted puede utilizar whose con un sustantivo o sin un sustantivo. Sin embargo, hay que hacer la pregunta de forma lógica. ¿Qué pasaría, digamos, si yo simplemente llegara y le preguntara a usted? Así. Whose is this? ¿Qué sería? ¿De quién es esto? Pero digamos que yo tuviera la cámara totalmente apagada. ¿Qué me va a preguntar usted? Me va a decir, ¿de quién es qué, teacher? ¿De qué está hablando? Para que usted pueda utilizar whose sin un noun, pues tiene que estar mostrando aquello por lo que está preguntando. Por ejemplo, si yo me encontrara, digamos que no estoy trabajando con una computadora y me encontrara este mouse, y yo de pronto digo, hey, en este escritorio había un mouse. Y yo pregunto, whose is this? Whose is this? Que sería, ¿de quién es esto? Whose is this? Pero solo funciona si mi interlocutor está viendo el objeto por el cual yo estoy preguntando. Si no, pues no tiene sentido si yo solo digo, whose is this? Él queda. Así que, cuidado ahí. Ahora bien, usted puede ocupar la palabra también dentro de su pregunta. Yo podría decir, whose mouse is this? Ahí sí, ¿de quién es este mouse? Y aquí hay algunos ejemplos más. Si usted encuentra dinero de pronto, ¿verdad? Y es muy honrado, muy honrada, ¿verdad? Y les pregunta a los compañeros. Miren, aquí hay $20. Whose money is this? ¿De quién es este dinero? Whose money is this? Whose is this? De nuevo, usted puede preguntar nada más whose is this, pero tiene que tenerlo en la mano y tendría que estarlo mostrando, ¿verdad? Para que vean todos a qué se refiere.
se puede utilizar en forma plural, como vemos acá. Whose shoes are these? Cuidado, vamos a decir are y luego these, que es plural. Usted se encuentra un par de zapatos y dice, ¿y estos zapatos de quién son? Whose shoes are these? O simplemente muestra los zapatos a la gente y les pregunta, whose are these? ¿De quién son estos? ¿Verdad? Whose are these? Así que, de nuevo, you can use whose with or without a noun. Usted puede utilizar whose con o sin un sustantivo. ¿Ok? Antes de continuar, porque sigue un ejercicio. Do you understand? ¿Se comprende esto? Yes. Okay, great. Veamos acá entonces. Va un ejercicio. Aquí tienen que ocupar lo que hemos aprendido el día de hoy. Es decir, los possessive pronouns, y además de los possessive pronouns hay que utilizar whose. ¿De acuerdo? Así que me van a participar en pareja. Voy a necesitar dos por cada uno de ellos. Aquí hay un ejemplo. Esta persona apunta al vehículo y dice, whose car is this? ¿De quién es este carro? Whose car is this? Y ella le da la respuesta apuntando a dos personas. Así que dice, it's theirs. Es suyo. Es de ellos, ¿verdad? ¿Ok? Si en algún momento aparece una palabra que usted no conozca, que diga, ¿y cómo se dice sombrero? Se me pregunta. Aunque eso lo vimos ayer, de hecho, pero igual le puedo contestar. Ok, veamos. De hecho, todas estas palabras ya las vimos. Ayer vimos esta también. Number two. I need two volunteers, please. Dos voluntarios. Siguiendo el ejemplo. Carlos Edgardo y ¿quién más? ¿Quién más nos va a ayudar? Sin miedo. Wilber Rafael. Ok. Luego sigue Ever para la número 3 y ya vamos a ver con quién más. Mientras no hayan participado, mantengan la mano levantada para que no se me olvide. Y a los que ya vayan participando, cuando su participación concluya, la baja, por favor. Adán Iglesias va para la 3 también. Ok, Carlos Edgardo, you ask the question. Wilber Rafael, you answer the question. Ok. Ah, que Wilber está conectado doble, ¿verdad? Ya vi ahí. Yes. Whose camera is this? Whose camera is this? Ajá. Y tengo, en forma abreviada, tengo que estar, ¿verdad? No necesariamente. Puede ser it's o it is. It's. It's hers. Okay, thank you. Como Carlos, me quitó los apuntes, por eso fue que no pude contestar. Okay, bueno, está bien. Gracias a todos por participar, pero vamos en orden, ¿verdad? Okay, thank you, Carlos Edgardo y Wilber Rafael. Vamos ahorita con Ever Enríquez en Adán Iglesias, number three. Esa palabra la vimos ayer, pero si no se acuerda, igual me puede preguntar. ¿Va usted primero, Sierra, o quién? Ever pregunta, Adam contesta. Ok. Whose gloves are these? Whose gloves are these? Ajá, whose gloves are these? Y la respuesta sería... It is here. Pero veamos, ella es la que está hablando y se está apuntando a sí misma. Así que sería... It is his. No exactamente. Son aquí, míos. Ajá, le está diciendo, son míos, ¿verdad? It's okay. My. Sería, ok. It's my. Ok, bien. Sin embargo, son dos guantes. No solo es uno. Si solo fuera un guante, sería it's mine. Pero como son dos, vamos a decir. Or my. No. Casi. Ajá. Vaya, veamos. Si solo fuese uno, digamos que solo fuera un guante, yo diría, whose glove is this? Solo me hallé uno. La respuesta entonces sería, it is, porque solo es un glove,
un glove, perdón, o sea, un guante, it's mine. Pero en este caso son dos guantes, así que decimos whose gloves are these. Entonces aquí nos hace falta cambiar ese it's por algo distinto. ¿Qué sería? Are. Ok, are es el verb be, eso está bien, pero todavía aquí falta una palabra. They. Mm-hmm. They are. They are mine. Así they es. Are mine. Ajá, they are mine. Ella dice, they're mine. Contractado, they ¿verdad? Are mine. They're okay. Mine. Mm-hmm. ¿De quién son estos guantes? Y ella se apunta a sí misma y dice, son míos. Ok, they're mine. Ok, thank you. Adán Iglesias, María de Lourdes, ¿y quién más nos va a ayudar con la número 4? I need another volunteer, please. Vamos, sin miedo. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién ayuda a María de Lourdes? Porque es una conversación. Cecia, ok. Whose hat is this? Whose hat is this? Uh-huh. It's his. It's his. Okay, es de él. Okay, es suyo. Correct. Very good. Thank you, ladies. Tenemos una entrada en el chat. Yo volví a entrar a clase, dice Karen Yulisa. Okay, bienvenida nuevamente. Okay, Cecia, ¿tiene duda o quiere ir con la número 5? No. Okay. Number 5. Volunteer, please. Adán Iglesias y Salvador Hernández. Ahora Adán pregunta y Salvador contesta. Whose money is this? Whose money is this? Veamos. That's correct. Whose money is this? ¿De quién es este dinero? Ok, y Salvador le dice. It's mine. No. Mira quién le está señalando ahí. Perdón. Ah, ya lo quiere agarrar. It's your money. It's your money. Uh-huh. It's your money. No, it's yours. It's yours. Así es. Si usted dice it's your money, está bien, porque está ocupando un possessive adjective con un sustantivo. Pero como estamos aprendiendo a ocupar possessive pronouns, aquí va it's yours, ¿verdad? Así es. Dice, yeah, whose money is this? It's mine. Dice, no, cuidado, es suyo. Le dice, es de la persona con la que está hablando. It's yours. Okay, thank you very much, Salvador Hernández and Adán Iglesias. Very good. And number 6, Mónica Ivette. Vemos ahí la frente de Mónica Ivette. Ya está asomando, ahí está. Okay, Mónica Ivette y Carlos Edgardo. Whose books is this? Plural. Whose books are. Whose books? Sí, así es. Acordémonos que si es singular, vamos a decir, digamos, vamos a verlo así, ¿verdad? Whose, bla, bla, bla. Whose books. Si es singular, si solo es uno, si solo fuera un libro, diríamos whose book is this. Pero como es plural, decimos whose books are these, ¿verdad? Are these. Whose books are these? Whose books are these? Okay. Mm-hmm. Y luego, Carlos Edgardo. Ya me borró como. Ahí no, estaba ya viendo. Ya voy. Whose books are these? Porque el 3 estaba viendo ahí algo parecido, pero como es en plural, bueno. Ajá. Porque son de ellos. Ajá. Ya no hay que contestar. Ánimo, ánimo. ¿Cómo sería? Si hubiera sido en solo singular, they are. Is they are. Mine.
They are mine. Ajá. Sin embargo, son dos muchachos que se están señalando ellos mismos. Así que. They are. Minutes. No, no. No, not exactly. This. No, pues no. Ok, veamos. ¿Quién nos ayuda? Karen Julissa. Karen Julissa. Sería. Or. Perdón, Karen. It's ours. No, puede ser it's porque son varios libros. Veamos. Entonces sería. Karen. They're ours. No. They're ours. Así es. Así es. Okay. They're ours. Son nuestros. Cuando decimos they are, se refiere a los libros. Ours, nuestros. Son nuestros, le dice. They're ours. Ok. Ok, very good. Permítame un instante. Ok, continuamos. Antes de seguir, ¿tienen alguna duda con el uso de whose? Si hay algo que no se haya quedado claro, este es el momento, es un buen momento, ¿verdad? Para ver eso en detalle. ¿No hay duda? Ok. No, no hay question. No questions. Bueno, entonces veamos esto. Apostrophe S. Kate's camera. My brother's car, etc. Esto es algo más que tenemos que ver también. Kate. Aquí está Kate. Y Kate está agarrando su propio celular, ¿verdad? Se está tomando una selfie. Entonces Kate dice, my cell phone. Entonces, ¿qué decimos acá? Kate's cell phone. Ya habían visto el uso de esto. Apostrophe S. No solo es la forma contractada del verb be, is, ¿ok? Sino que además nos indica posesión también. ¿De quién es? Si yo digo Kate's cell phone, quiere decir el celular de Kate. Es decir, her cell phone. Ahora veamos el segundo ejemplo. My brother. Este es mi hermano y anda en su carro. Y él dice my car. Entonces yo digo my brother's car. Cuidado, este apóstrofe es, en este caso, no significa is, ¿verdad? No significa is. Sino más bien indica a quién le pertenece el carro. My brother's car es el carro de mi hermano. Es his car. Ok. Y luego tenemos the doctor. The doctor. El doctor dice my office. Es un dentista. Entonces yo digo the doctor's office, que es la oficina del doctor. Ok, his office. Así que we normally use apostrophe S for people. Ok, cuando estamos hablando de algo que le pertenece a una persona, entonces ocupamos apostrophe S. Tenemos cuatro ejemplos. This is my sister's house. Normalmente lo vamos a expresar de esa manera. Y no es muy común decir the house of my sister. ¿Verdad? My sister's house es la casa de mi hermana. Otro ejemplo. The secretary is Mr. Brown's wife. La secretaria es la esposa de Mr. Brown.
Entonces, este apostrophe S nos indica que es de él, es la esposa de él, ¿verdad? Paul is a man's name. Paul es el nombre para un hombre, ¿verdad? Y Paula is a woman's name. Paula, o Paola, ¿verdad? Es el nombre de una mujer. ¿Ok? Así que utilizamos el apostrophe S para denotar a quién le pertenece algo. Do you understand? ¿Se comprende? Yes. Okay. Continuamos entonces. Ahora, algo que es importante saber al respecto es que se puede utilizar el apostrophe S con un sustantivo o sin un sustantivo. Los dos funcionan. Sin embargo, si usted lo va a utilizar sin el sustantivo, ya la otra persona tiene que saber de qué están hablando. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Kate. Nuevamente, Kate. Ella dice, my cell phone. Entonces yo le señalo a usted el celular y digo, this is Kate's cell phone. Es el celular de Kate. O yo puedo decir, this cell phone is Kate's. Es decir, este celular es de Kate. Si ustedes se fijan, no tengo que poner cell phone después de la palabra Kate. ¿Por qué? Porque ya lo mencioné antes. Así que se sobreentiende. Permítame un instante. Ok, tenemos un ejemplo. Esta vez ocupando whose, lo que acabamos de estudiar. Whose umbrella is this? Ella se encuentra este paraguas, pero no sabe de quién es, así que pregunta, whose umbrella is this? Y alguien por ahí le dice, it's my sister's. Es decir, it's my sister's umbrella. ¿Por qué será que en este caso no dijimos umbrella después de my sister's? ¿Quién me puede contestar? Ya se sobreentiende, digo yo. Se sobreentiende, así es. ¿Por qué se sobreentiende? Porque la persona que preguntó de quién era el paraguas ya dijo la palabra paraguas, ya dijo umbrella, ¿verdad? Es como que de pronto alguien diga, ¿de quién es este paraguas? Sí, es de mi hermana, ¿verdad? No tiene que decir, es el paraguas de mi hermana, porque como ya dijo paraguas, ya se entiende que de eso están hablando. Así que, whose umbrella is this? Y la otra persona dice, it's my sister's. Es decir, es de mi hermana. ¿Ok? Pero de nuevo, eso se puede hacer únicamente si ya mencionó usted o alguna otra persona, ¿verdad? Aquel objeto del que se está hablando. Si nadie lo ha mencionado, entonces no tendría sentido, ¿verdad? ¿No? Porque cualquiera le diría de qué está hablando usted, ¿verdad? Una cuestión más por acá. Bueno, antes de eso, do you have any questions? ¿Tienen alguna duda acerca de esta parte? No questions. Ok, no hay problema. Sigamos entonces. Friends and friends. Mucho cuidado acá. Veamos. Esta chica es mi amiga. Así que ella dice my house. Ok. ¿Qué voy a decir yo? My friend's house. That's one friend. Esta es la casa de mi amiga. Ahora, puede ser varón también, sería his house, y en el caso aquí que es una chica, her house. Pero, ¿qué pasa acá? Porque por lo general son varias personas que viven en una casa, o más de una persona puede tener propiedad sobre una casa. Fíjense acá, my friend's house, two or more friends. Uy, aquí me faltó una S. Ok, ahí sí, perdón. Two or more friends. Esto sería their house. Fíjense bien acá. Mucho cuidado con esto. Vamos a ocupar, como pueden ver en el ejemplo, apostrophe S después de un sustantivo como friend, student, mother, etc., que son singular. Yo digo, my mother's car, que es el carro
de mi madre, pero estoy hablando de una madre, la única que tengo. My father's car, ¿verdad? El carro de mi padre. Estoy hablando de un padre, el único que tengo, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar acá? En caso que usted esté utilizando un sustantivo plural que ya de por sí termina en S. Cuando eso sucede, solamente le va a agregar el apóstrofe y nada más. ¿Ok? Así que si yo digo, de nuevo, ¿verdad? My friend, solo es un amigo o una amiga, entonces ahí sí, apóstrofe S, car. Pero si el carro es de dos amigos, porque les pertenece, son pareja, ¿verdad? Y lo sacaron ahí mancomunado. Entonces, my friends está en plural. Aquí no le vaya a poner apóstrofe S. Si es una palabra en plural, que ya de por sí termina en S, solamente le pone el apóstrofe y ya estuvo. Y luego, car. Ese sería en plural. ¿Ok? Do you understand? ¿Se comprende esto? Sí, señor. Yes. Okay. Yes. Thank you very much. Ever Enrique, ¿tiene una duda? Yes, teacher. Sí, eso porque lo estamos viendo escrito, pero cuando solo lo escuchamos, ¿cómo saber si lleva el apóstrofe o no lo lleva? ¿Cómo diferenciarlo? Sería también contextual. El contexto no lo indicaría. Pero sí, existe una posibilidad de que uno se confunda si no lo está diciendo, ¿verdad? Si uno, digamos, no lo está especificando. ¿Cómo sería en este caso? Por ejemplo, si usted, lo más recomendable sería que hablara un poco de la persona a quien se refiere. Por ejemplo, si dice, okay, this is my friend's house, ¿verdad? Pero si usted dice, my friend's house, pero ¿es singular o es plural? Si no lo estoy viendo, no puedo saber, ¿verdad? Sería bueno que usted agregara un poquito más de información y dijera, this is my friend's house. Her name is Rosa. Entonces, si usted agrega un poco más de información contextual, puede ayudar a que no se dé ese tipo de confusión. Porque la verdad es que al momento de decirlo, ambas formas suenan igual. Así que tendría que brindar un poquito de información para evitar que esa confusión se dé, ¿verdad? Y si fuera en plural, respeto, vocación de servicio y actitudes integrales en la formación. Híjole, somos parte de la capacitación. Ok. Si fuese plural, ¿verdad? Si usted dijera, this is my friend's house, pero de ahí uno dice, my friends, ¿es uno o son varios? Si no lo ve por escrito, suena igual prácticamente. Entonces, en ese caso, sería, podría decir usted después también, they are married, están casados. ¿Ok? Ok. Ok, veamos. Entonces decíamos acá, my mother's car, one mother, my father's car, one father. My parents' car, two parents. Aquí son ambos padres, ¿verdad? Entonces, como es un plural que termina en S, solo le ponemos el apóstrofe. Ok. ¿Qué vamos a hacer aquí? Your turn. Complete the sentences with possessive pronouns. Mine, yours, etc. Este ejercicio es un poquito más complicado. A diferencia del otro que resolvimos ayer, aquí sí que hay que ver el árbol genealógico, ¿verdad? Aquí sí, tenemos que fijarnos bien. Tenemos a Blanca y a Pedro, están casados, ¿verdad? Tienen dos hijos, Alberto y Julia. Julia se casó con Raúl y tienen un hijo que es Daniel. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjense bien. Pedro is Blanca's husband. ¿Qué tenemos acá? Pedro is Blanca's husband. Pedro es el esposo de Blanca. ¿Qué tenemos acá? Julia is Daniel's. Vamos a ver. Julia is Daniel's mother. ¿Verdad? Julia es la madre de Daniel. Así que mucho cuidado. Acá este ejercicio es un poquito más complicado. Veamos. Cecia Ortiz. Blanca is Pedro's wife. Blanca is Pedro's wife.
Vamos a ver. That is correct. Thank you, Cecia. Ever Enrique, number four. Alberto y Julia's husband. Alberto is Julia's husband. Are you sure? No, Julia, brother. Ajá, Alberto is Julia's brother. Ok, así es. No, el esposo es Raúl, ¿verdad? Ok, correct, very good. Adán Iglesias, number five. Alberto is... Uncle means tío. Es el tío, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es? Daniel. Alberto is Daniel's uncle. Correct. Okay, very good. Okay, very good. Excellent. María de Lourdes. Number six. I'm sorry. Julia. Julia is Raúl's wife. Correct. Julia is Raúl's wife. Paul se puse ahí, ¿verdad? Me fue una letra mala. En vez de la R le puse una P. Ya lo corrijo. Permítanme. Uy. Ok. Julia is Raúl's wife. Ok. Very good. Voy a guardar para que no. Edith Consuelo, number seven. Y luego Salvador Hernández, number eight. Blanca is Daniel. Is grandmother? Blanca is Daniel's grandmother. Correct. Very good. Okay, Blanca es la abuela de Daniel. Blanca is Daniel's grandmother. Great. Very good. Salvador Hernández. Number eight, please. Julia is Alberto's brothers? Julia is Alberto's? Julia is Alberto's? Parents. Wife? No. Parents. Sister. Sister. Julia is Alberto's sister. Alberto's okay. Julia es la hermana de Alberto, ¿verdad? Okay, thank you. Salvador. Carlos Edgardo, number nine, please. Es Paul, ¿es Paul o Raúl? Sí, Raúl. Raúl va. Se me ha ido ahí la piscucha con esto, permítame. Yo decía, yo a ver dónde está Paul, que no lo miraba ahí. Ese no está, no aparece en la foto. Ok, quiero ver, aquí hay otro. Permítame, Raúl, 10 también, yes. Raúl, no me ha ido otro Raúl, Paul, ahí, sería Raúl, perdón. Raúl okay. Is Julia, whose husband. Raúl is Julia's husband, ok, yes, Raúl is Julia's husband, very good, thank you, Carlos. Mónica Ivette, number 10. Raúl is Daniel's father. Father, okay. Raúl is Daniel's father. Is Daniel's father. Okay, yeah, very good. Okay. Okay. And number 11. Thank you, Monica. Very good. Number 11. El último, veamos. ¿Quién nos ayuda? Nephew means sobrino. Okay, Wilber. Sobrino, okay. Daniel, his... the Albert, Albert's new, ¿qué? ¿Cómo se pronuncia la palabra? Nephew. Daniel is Albert. Ajá. Nephew. Daniel is Alberto's nephew. Así es. Daniel es el sobrino de Alberto. Así es como funciona. Muy bien. Ahora, ya hemos estudiado possessive adjectives. Ya estudiamos possessive pronouns. Ya estudiamos el uso de whose para preguntar de quién es algo. Y ya estudiamos el uso del apostrophe s para indicar posesión. Ustedes ahorita ya son expertos en decir a quién le pertenece algo y en preguntar de quién es algo, ¿verdad?
Ajá, no somos expertos, necesitamos práctica, ¿verdad? Pero lo importante es que ya lo estamos aprendiendo. Ok, ya casi terminamos la clase, ¿verdad? Este ejercicio lo haremos mañana porque ya no nos queda tiempo y tengo otra clase inmediatamente. Así que antes de concluir la clase, ¿habrá alguna duda, alguna consulta? Sería un buen momento para contestar. En el chat tenemos una entrada. No. Ya mañana no es difícil acordarles. Ok. Ok, perfecto. Entonces me voy despidiendo a todos. Muchas gracias. Ok, thank you very much. Thanks for your attention. Thanks for your participation. And I'll see you tomorrow. Good night. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Good night, teacher. Good night.